sabe mucho porque, por ejemplo, todo lo que hace allá de las cascadas, las instalaciones y todo, las luces. Sí, algo más. Complicado eso, macho. Tengo que es que el que no sabe es difícil, pachuga, pero es que está conectado nomás. Enchufa. Es lo más bajo. Recuerda cuando venimos nosotros de viaje, para que de Chile, para que veníamos. Y mira, chuga. Va, qué bonito estaba. ¡Qué chambón! ¿Quién hizo esto? Y de verdad, sí, la idea. No le gusta para nada. No estaba en la forma ubicada, pero sí, o sea, la energía llegó, chuga. Porque estaba alumbrando. Me tocó esa la primera vez, nunca había visto nada para Navidad, para decir, ay, estaba como que andaba con la calculadora aquel. ¿Quién le ayudó? Ah, Baldo y Gil. Ah, todo esto le toca entre los dos, dice. Va que quema todo. Yo le decía a Baldo, vamos a quedar aquí abajo y me conectaba. Donde yo estaba con los cables, me conectaba. Me agarraba la corriente. Imagínense qué giro le da que tiene con papi. Papi sabe mucho. Desde entonces se queda la quijada así. De la electricidad, vaya. Pero como dicen, porque Chugar ha estado practicando los últimos tres años en eso. Y aquel primer año. Y la cosa lo que... A lo que viene me dedicaba a otra cosa. El palo se quemó. Mire, conectó allá Chugar. El palito lo dejó quemado, disecado. ¿No sabe por qué? Sí, lo quemó Chugar. Por la chinche, por la... No, estos bichos lo quemaron. Chugar lo quemó, Chugar lo quemó. Nadie sabe pelado. Tiene Chugar y dijo, no, mire. Bueno, vamos pues caminando pues, que ya nos quedamos aquí mucho tiempo. Gana, échame agua, por favor. Pero la piscina de la burqueta, cuando la vamos a hacer, pues. Es cierto, ya nos están ganando. Nosotros somos los de las ideas primero, viejo. Sí, es que una piscina móvil y le apuesto que ahorita la van a llevar allá a los chorros y van a andar así recorriendo. Y mientras tanto, nosotros solo nos vamos a quedar viendo. Creo usted, pues. ¿Ah? Creo usted. Sí, cama, yo le dije a usted que tenemos un juego más, niña. Sí, recuerde. La piscina la habíamos dicho más antes. Nosotros somos. ¿Quién está la piscina de cuatro camas? Pero queremos una piscina. Ellos quieren una piscina movible. Una piscina móvil y andar por toda la comunidad y con una gran bocina. Va a querer andar por toda la comunidad. ¿Quién te va a ver en esa volqueta? Más a vos que ni en la cabeza va a alcanzar a la Somaria. Chivo, andar a la cabeza. No, es que no va a entender a la vez si se va a subir y a despegar. ¿Sabes cómo diría Chivo? Ahí, como decís vos, grabando, pero desde un dron. Que andamos por toda la comunidad. Sí. Cabal, tal vez lo va a dejar allá. En otro palo. Quema otro. Tal vez cae adentro de la piscina y dice que se quería bañar el dron. Que tenía sed, va a decir después. Pero si no hagamos eso. Vaya, si logras hacerte un flip, pero completamente 360 aquí en este trampolín, lo hacemos, va, ahora mismo. Una vuelta de gato, pero por completo, tenés que caer parada. Yo confío en usted. Así como las hago yo. Ajá, así como lo hace. Bueno, ¿y si te desnucas en la piscina, qué? Si me desnucas, yo dije. ¿Qué impulso? Si se desnuca. Más en medio. Le doy la ayuda. Señales, no hemos traído. Ven, casi me zampa la cara. ¡Me lo rompió, me! ¡Ay, buena! ¿Crees que un poquito pesa la tunca, la María? Mire cómo lo agacha. Se te mueven las lonjas, papi. Dale, dale, tunca. No te preocupes que está bien abajo del suelo. Una vez vaca. Quiero intentarlo. Ay, rápido, hombre. Los niños vacas. Ay, me Sara Coco quería. Claro, así toma. Ay, Dios mío. Ahora. Así, así tiene que ser. Dale. Pero así como el diablo, por lo menos. Dale, pues, con todo. Ya lo hizo mal, va, diablo. Ya empezó mal, va, diablo. Brinca más duro. Dale. Más impulso, más, dale, ¡mala! Eso, ahí va. Ahí va. No lo pensé, no lo pensé. No. No, apúrate pues. No la pensé, hija. Dale, dale. Ay, Dios. Adelante no se puede. Dale, dale. No, ya estuvo que no lo hice. Adelante no se puede. ¿Qué cosa? No, para atrás. Ahí no se la está buena. Ah, y es todo lo que traes, pues. Espérate, quiero ver, dale, brinca. Así vas a agarrar y
impulso, así va a agarrar impulso. Ahorita, 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 ahorita. ¡Ahorita! ¡Ahorita! A los que tenían miedo lo hizo el diablo, va a creer. Alguien más quiera practicar la norma y lo hace, dele. Ah, pero hay que darle la cabeza. La dale, vaya. Mira, hijo, si lo hice, si la hija, si lo hizo la Tunca, la María, podemos también. Viejo, nos vamos a bajar uno porque no va a ser. Ya va a arrancar eso, vos. Ay, que la Tunca, la María, criticando a la Odali. Dale, dale. Más chica, sácate la nariz. Sí, ajá. Sí, todo lo que es baboso. Ay, vos me vas a dejar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pato, dale, ve. Dale, pues. Tienes que dar la vuelta para atrás. Ahí. Ajá, dale, saltá. Ay, Dios, no me ni saltar, pues. Es que, niña, a vos de verdad que le pedís permiso a tu cuerpo para moverte. Dale, vos solo dale, ve. Qué va, vaya esta niña ahí. Así la mandó Dios. ¿A qué la llevo la otra? Me la abre. Ahora sí, la piscina segura ya. ¿Ah? Sí, dale. Si la sé, sí. Buena, Odali. Mi chugar, Odali. En serio, Odali. Ni chugar, Odali. Oh, Dali. Con la vez, el sugar y el diablo. Ahí le cayó, pues. Pero está la que aguanta todavía. A ver. Sí, ahí aquí está la. Oh, Dali. Ponete la misión de rebajar, niña. Vos, demasiado pesado. Abuela, tienes que rebajar. No, abuela, haga otro encargo. No, ya está todo aguado. Dele pues, flaca, dele pues. Dale. Adelante, más adelante para que te salga para atrás. Ahí. Uno, dos. Ay, es que así da miedo. Solo para adelante me da. Dele. Para adelante. Dale para adelante pues. Ah, no. Negativo. ¡Bravo! ¡Ay, que golpeó la rodilla, pa! ¡Mire, ve! ¡Qué guarute! Ahí pegó, pues. Casi le metía. Casi le metía el grande. No, toma. Casi. Es que se tiró muy abajo, es por miedo. No, y si lo hizo el diablo y Sugar. No, pero es que por el hoyo. Lo que pasa es que vos te tiraste casi acostada. Cama, no, el dedo de Sugar de bombón. No, no se puede. Sandra. De bombón. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no sé qué. No piscina en volqueta. Marlon. 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 Casi la loca. Voy para adelante. Lo voy a retar en la piscina. Eso estoy diciendo yo. Eso estoy viendo yo, que está listo ya para la piscina. A la piscina, a la última. Ajá. Gracias, bicha. Cama, pero Manu no logró. Toca la piscina. ¿Qué pasó? ¿Le toca en la piscina? Cama, uno de estos quería traerlo otra vez. Cama, que ya no hay ningún trampolín. Es que mire. Niño, papá de 15, 16 años hasta 18 saltando ahí todos los días. Pero es mejor que no, yo no estoy diciendo que no, hija, pero también los cuecos son para niños, son para niños. ¿Por qué allá que aquellos que son para adultos allá no nadie va? Mejor los niños van a ir. ¿Por qué no le manda a hacer una malla más? Pero mire, alguno es porque no tuvieron infancia. Sí. Ajá. Porque acuérdense que no habían comodidades y quizás les ha quedado esa infancia. Hija, pero usted no tuvo infancia, anda haciendo cosas de adultos. Le digo porque no tuve infancia.
infancia. Por eso, entonces ahí está el trampolín, te quiero ver saltando ahí. Te quiero ver saltando el trampolín en otro lado, hija. Ah, pero es que ya salta por allá por mi casa. Vale, cama. Pero ese como que es inflable. Es el mismo ejercicio, dice. Es el mismo ejercicio. Redondo sí es, pero... Es que... Chiquilín. Mira, y de paso te va a servir de ejercicio. Ah, también el otro va a decir allá. Mamá, ¿se acuerda aquel día que venimos y ahí estaban unos bichos grandotes? Y me dice cama, huela ahí esos bichos, me dice así, porque va, como quieran, pongo un letrero nomás. Ajá, menores de 12 años, por lo menos. Empezando a llegar parejitas también ahí. Al parque. A darse amor ahí. Nosotros ahí, papá, pasó bien la tarde y hay parejitas ya ahí. Sí, incluso cama. Por el parque del amor se va a llamar. Va, reto a pasar por todo este pedrero así recto. A ver cuántos garrobos y culebras miramos. Me imagino. Allá está uno, mire. Ya le vi la cabecita. Ya se metió. ¿Cómo que no va a vivir buena cantidad de garrobo aquí? También conejos. No, aquí no son con conejos. Como aquí tenemos para quebrar esta piedra, mire. Aquí, ¿de dónde agarró? Sí, ahí está el gran palote. Pero tienen que secarse primero para. Pero tiene que estar más seco el palo o algo. O se llega a secar o se corta verde y se pone a secar. ¿El qué? ¿La cáscara de la canela? No, es que el palo, él bota la cáscara. ¿La bota? Él saca la cáscara. Y uno que viene así como enrolladito, ¿lo hacen o así la suelta? La misma cáscara. Pero así la suelta. Ajá, así la suelta. Pero después es como que muda. Ajá, como el palo de guayaba. ¿No te has visto el palo de guayaba? Sí, muda.